ahí la tienen al desnudo, sin camuflajes. El azúcar, esa compañera que siempre está ahí y que nos vuelve locos. Cuando comemos algo de dulce, se libera un opiáceo que se llama encefalina. Curiosamente, igual que cuando tomamos cualquier tipo de droga. Escuchamos al experto en este programa y ahora queremos saber cómo de adictos son ustedes al azúcar y nos sumergimos en una pastelería. ¿Con qué frecuencia compra usted dulces? Con muy poca. ¿Una vez a la semana? Menos aún. ¿Lo intenta evitar? Claro que sí. ¿Te he pillado comiéndote un pastel? Hombre. ¿Te tomas un dulce al día o esto es una ocasión especial? No, solo hoy. ¿Solo hoy? Como lo he visto ahí, pues... Te ha entrado por el ojo y no te has podido resistir, ¿no? ¿Y qué me dicen del café? ¿Azúcar o sacarina? Veo que acaba de pedir usted un café. ¿Lo va a tomar con azúcar o con sacarina? A ver. Con sacarina. ¿Cómo toma usted el café? ¿Con sacarina? No, con azúcar. ¿Lo toma con azúcar? Con azúcar. La sacarina la siento demasiado dulce. Me sabe mejor con azúcar que con sacarina. A lo mejor es por la costumbre. Pues no es un mal hábito. Y si no, escuchen lo que apuntó el doctor Zidón Madrigal en este mismo programa sobre la sacarina. En Estados Unidos estuvo prohibido durante una temporada porque provocó cáncer de riñón en las ratas. Pero no se asusten. Hay alternativas como la stevia o como esto. El azúcar moreno natural es una opción más sana y más recomendable si queremos evitar el azúcar blanco. ¿Qué prefieres, azúcar moreno o azúcar blanco o edulcorantes? Moreno, azúcar moreno. ¿Por qué? Porque es más saludable. ¿Por qué cree usted que el azúcar moreno es mejor? Pues me han dicho que es mejor el azúcar moreno, pero no sé por qué. Pues escuchen al doctor y aplíquense su consejo a la hora de elegir el azúcar moreno. Hay azúcar moreno natural que lo podemos encontrar en tiendas especializadas, que realmente es el auténtico. Pero cuando vamos al supermercado, lo que realmente nos venden como azúcar moreno es un fraude. Ojo con eso y ya saben, endulcense la vida, pero con cabeza.